acepté. Ah, sí, a ver. Casi. Ah. Todo lo que piensa decir lo trae. Se lo trae, señor. No, no, no. Se lo trae. Escúchale, usted es sorda, loca. Sí, sí, sí. Está desamorada. Todo lo que usted diga no lo voy a dejar hablar. Para mí le está faltando un poco de amor. Bueno, pero eso que es todo quiera, lo que falta. Lo que usted quiera. Ah, bueno. No pero... sé usted cómo andará, ¿eh? Bueno. No sé cómo andará. Oh. Mañana voy a hablar con mi amiga de la farmacia. Ya lo va. Lo entiendo. Tranquilo, sí, ¿eh? Tranquilo. Pero, bueno, pero que alguien me vaya. ¿Qué me dice? Escúchame una cosa. ¿Usted vino o no por el aviso? ¿Vino por el aviso? Sí, bueno, entonces yo le voy a explicar. ¡Ay, qué suerte la mía! Tampoco. Yo soy la gran... Zulma Lovato. Tampoco, tampoco. Yo soy la gran Ceseta. ¿En serio? ¡Sí! No, no puedo creer. Va a tener que acomodar la cocina un poquito, ¿eh? Bueno, ahí, por favor. ¿Es la cocina? Claro, por favor. Ahí está la cocina. Le ha llamado mucha gente en la cocina. Un poquito para acá, más acá está el cuarto de la mucama. Sí, por acá está el cuarto de estas dos mujeres que le hablé, que le dije. En el fondo está mi dormitorio, el suite. Paz. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Pase. Vengo por el aviso. Pensé que no había nadie. Ay, sí. Discúlpenme, pero ¿sabe qué pasa? La gorrita esta. Pero, señora... ¿Por qué cuando salga? Tendrá mucho calor. Le va a hacer sí, mal de frío. Sí, es verdad que hace calor acá, pero bueno. Sí, bueno. ¿Y sí, es no, ay, ¿vio? Salud. Salud. Oh, señorita, vengo por el aviso. Pase, lo estaba esperando. Ay, menos mal, veníamos. Yo bastante retraso. Si le molesto, puedo volver en otro momento, ¿eh? ¡Oh! No, mejor, mejor. Mi nombre es Irene. Ah, Bernardo, mayor gusto, ¿eh? Bueno, yo creo que como vienes con bastante retraso, vamos a tratar de comenzar en serio. Sí. Ah, escúchame una cosa. Sí. ¿Usted no trajo sus cosas? No, no me pareció prudente hasta no ponernos de acuerdo con el precio y lo demás, señora. Ah, no, pero con el precio no vamos a tener problemas. Bueno, eso espero, señorita, ¿eh? Sí, me gusta. Ay, hijo, no va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vamos a su dormitorio? Oh, sería más íntimo. Ay, pero con esto voy a parecer un bombero. Ay, voy a parecer esos chonguitos. Carlito Ruiz, Diego Suárez. ¡Ay, mi amor! No quiero ni pensar, no quería mamá si me era de túnica. Bueno, no tienes ni sed, para eso estoy yo. Bueno, también. ¿Y tú? ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Señor Capitán América! ¡Chu, chu, chu! ¿Tampoco tiene pantones? ¿Tampoco? ¿Qué me queda? Algo es algo. Bien, le voy a entrar algo nuevamente. Vamos a levantar las dos piernas. ¡Ay, pero se me va la cola! ¡Qué mal acostumbrada! ¡Ay, permiso, caballero! ¡Permiso! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué vino por el aviso? ¿Qué soy yo? ¡Sí! ¿Qué vino por el aviso? Vamos, mi amor, a la habitación, te voy a enseñar la teoría. ¿Y la práctica? Después, con mucha suerte. ¡Maravilloso! Bueno, agradecerles como siempre que nos estén acompañando. Es un placer para nosotros poder divertirnos junto a ustedes. Nos encanta cuando nos aplauden, cuando se ríen. Así que, bueno, los invitamos y como siempre decimos todas las funciones, si les gustó, nos recomiendan. Y si no, también, y que el que venga se jorobe. Así que, bueno, los esperamos mañana domingo y los dos próximos fines de semana que vienen. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.